Le damos gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestro eterno Creador. Quiero iniciar en esta mañana, esta es la parte final, la tercera parte de esta pequeña serie acerca de los diezmos. Algunos ya por interno me han escrito porque lograron entender. La mayoría lo entendieron y quizás algunos que aún todavía no han asimilado, aún no han entendido todavía, le invito a que por favor revisen en nuestro canal la primera parte, la segunda parte y esta pues la tercera parte. Ya vamos a, el equipo de producción está trabajando para sacar solamente el mensaje y colocarlo en 1, 2 y 3 acerca del diezmo para que usted tenga en orden todo eso. Oye, creo que en esta semana ya está listo todo aquello. Así que mis amados hermanos, pero antes de eso yo me gustaría leer con ustedes Santiago capítulo 2, versículo 10, con el versículo que empezamos el primer día. Con esto vamos a iniciar. Santiago capítulo 2, versículo 10. Hablando acerca de los diezmos, y acuérdese que los diezmos están sujetos a la ley, la palabra del Señor, versículo 10, dice esto: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera que quiera guardar la ley, quiera regresar a la Torá, quiera hacer lo que la Torá dice, está bien, porque ellos quieren hacerlo, está bien. Pero si es que falta uno de esos mandamientos, ha derrumbado toda la ley. En otras palabras, no ha guardado nada y ha perdido el tiempo. Basado en esta escritura, nosotros estudiamos la semana anterior acerca de el tema de los diezmos. Estamos tratando el tema de los diezmos. ¿Es de la ley o es de la gracia? ¿O de qué mismo es? ¿Por qué razón el día de hoy se hace eco en toda congregación? Bueno, no en toda. No en toda. En el 99% de las congregaciones se hace eco acerca de los diezmos. El dinero ha sido uno de las raíces de todos los males, como dice la palabra, ya que a través de la ansiedad de las riquezas y del dinero han hecho mercadería de la congregación y de la iglesia. Y ahora tenemos pastores en busca de diezmos, profetas, apóstoles y todos aquellos que ustedes conocen. Y también tenemos grupo de música, de alabanza, salmistas y todo ese tema que se ha desatado por todas partes en busca de dinero. Dinero, dinero y dinero. Y han dejado por aparte verdaderamente el servicio, que es el ministrar la palabra del Señor o enseñar la palabra del Señor o compartir el pan de vida solamente por agradecimiento, porque dice la palabra: dad de gracia lo que has recibido de gracia. Así que ya lo revisamos para que una pequeña retroalimentación inmediata. Dios al principio en ninguna parte de la escritura menciona acerca del diezmo, lo hace a través de la ley. Cuando Dios establece la ley a Moisés, le hace por ley el diezmo. Anteriormente Abraham dio conforme a su corazón, de lo que él recibió, él entregó una sola vez y no volvió a dar más. Eso ya lo revisamos. También tenemos allí a Jacob. Jacob lo hizo por interés. Él dijo: si tú me das y yo te doy. Y más adelante no encontramos en ninguna parte más que Jacob haya dado los diezmos antes de la ley. Luego de eso viene los 430 años después, viene la ley, y la ley dice que tiene que dar diezmos por ley. ¿Y para quién eran los diezmos? Para los levitas, y ese fue en el antiguo pacto, hasta ahí llegó. Pero venido el nuevo pacto, la nueva creación, y ahí también explicamos acerca de la nueva creación, acerca del nuevo pacto, acerca del nuevo sacerdocio, acerca de la nueva ley, acerca de las nuevas promesas y acerca del nuevo templo. También explicamos todo eso. Y ahora, ahora quiero centrarme en aquello que quedamos pendiente la semana anterior, acerca de Jesucristo en el antiguo pacto. Jesucristo nació, como dije, muchos han pensado de que el Antiguo Testamento termina en Malaquías, pero en realidad no es así. El Antiguo Testamento termina en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí termina el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo, él nació bajo la ley, él vivió bajo la ley y él murió bajo la ley. Es más, la ley lo mató. Entonces, por algo Jesucristo, cuando antes de ser llevado a la cruz, después de su ministerio de 3 años y algo más, después de su ministerio, Jesucristo estando en el aposento alto, estando en el lugar donde iba a comer la Pascua, Jesucristo levantó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros va a ser derramada. Va a ser derramada. No que ya fue derramada, sino que va a ser derramada. ¿Eso qué significa?
En el momento que la sangre de un sacrificio se derrama, es donde se consume el pacto. Entonces, el nuevo pacto, la nueva creación, el nuevo sacerdocio y todo lo nuevo, todo lo que viene con la nueva creación, aún no había sido todavía ejecutado cuando Jesucristo estaba viviendo en el ministerio, en su ministerio. Aún todavía no. Tenía que Jesucristo ir a la cruz, morir, la sangre derramada, entonces entraba en vigencia la nueva creación, nuevo pacto, nuevo sacerdocio, nueva ley, nuevas promesas y nuevo templo. Es así como dice. Por esa razón, quiero mostrarle a ustedes en este momento cómo, si de pronto alguien está dudando de pronto de que Jesús no nació bajo la ley, Jesús nació bajo la ley. Lucas 2, 21 al 24. Vayan conmigo al libro de Lucas. Vamos a mirar en este momento Jesús nacido bajo la ley, pero no de la ley. Nació bajo la ley, pero no es el de la ley. No, sino nació bajo la ley. Lucas 2, 21, 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, te das cuenta, nacido bajo la ley, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, conforme a la ley. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte, antes que hubiese que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Te das cuenta? Jesús nació bajo la ley. Versículo 39 del mismo capítulo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ¿te das cuenta? Jesucristo nació bajo la ley. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, de acuerdo a la ley también. Bueno, y entonces en el Nuevo Testamento también encontramos nosotros en Gálatas capítulo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿te dan cuenta? Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Te das cuenta? Aquí está, Gálatas 4:4 dice esto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese, la palabra redimir significa que comprase a los que estaban bajo la ley. Por eso nosotros somos comprados a precio de sangre. De la ley somos comprados nosotros y ya no le pertenecemos a la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así de sencillo. Por lo tanto, también dice esto Gálatas 5:3. Hay muchos textos, pero voy a citar unos cuantos de todos los que tengo. Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por lo tanto, aquí tenemos a Jesucristo nacido bajo la ley. ¿En dónde está eso? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La historia de Cristo. Por lo tanto, sigue siendo Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, vamos a mirar, hay muchos textos más como dije, pero bueno, vamos a mirar, Jesús vivió bajo la ley. Jesús vivió bajo la ley, nació bajo la ley y vivió bajo la ley. Mateo 5:17, Mateo 5:17, el versículo que es muy, muy citado por los mesiánicos y por todos aquellos hebraicos, efraínitas y los que están en las raíces hebreas que ahora están tratando de engañar al pueblo de Dios. Obviamente porque no tienen conocimiento de la palabra del Señor, porque la escritura ha sido retirada de los púlpitos y por esa razón existe lo que existe. Cristo Jesús menciona palabras muy puntuales y muy textuales. Recuerda, no penséis que he venido para abrogar
la ley o los profetas. Definitivamente Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque yo nací bajo la ley, yo debo cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya te das cuenta? Pues hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque tenía que cumplirse en Jesucristo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y quién es el llamado grande en el reino de los cielos? Jesucristo, porque Él vino a cumplir y a enseñar la ley. ¿Okay? Porque os digo que si vuestra justicia, es interesante esto, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley, que lo acabamos de revisar, y dice, yo he venido a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nací bajo la ley. Nací en la antigua creación y como antigua creación tengo que cumplir los mandamientos de ir al templo, guardar Shabbat y todo eso. Ya. Tengo que guardar el Shabbat y Jesucristo guardó, por supuesto que sí. Entonces tengo que cumplir la ley, yo tengo que hacerlo. Cristo lo hizo, cumplió exactamente tal y cual como había mencionado la ley. ¿Por qué? Porque nació bajo la ley y vivió bajo la ley. Ahora, murió bajo la ley. Hay varios textos más de esto, pero quiero obviarlo, ¿sí? Por el tiempo, porque necesito tiempo. Jesús murió bajo la ley, para que te des cuenta. Nació y vivió. Ahora vamos a ver la muerte de Jesús. Hebreos 10:3-9. Hebreos 10:3-9. Vamos al libro de Hebreos 10:3-9. Estoy con mi iglesia en casa aquí con mis hijos. Ya mismo les voy a mostrarles cómo están, ¿ya? Ya mismo les voy a mostrar cómo están. Están súper que arreglados y esperando el momento para saludarles a todos ustedes. Hebreos 10:3-9. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando acerca de los sacrificios de los dos machos cabríos y todos los sacrificios que se hacía para remisión de pecado. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Te das cuenta? En el antiguo pacto, en la antigua creación, ese tipo de sacrificios no puede. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿quién dice eso? Entrando en el mundo, Jesucristo, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, está hablando Jesucristo a su Padre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En cuál rollo? En la Torá, en los profetas, en los salmos. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, porque ya no quiere más sacrificio ni ofrenda ni todo esto que decía, las cuales cosas se ofrecen según la ley, oído, según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Ahí está hablando a Jesucristo, dice, va a llegar al punto final de la ley a través de la muerte de Jesús. Jesús va a morir bajo la ley. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, de acuerdo a la ley, ¿qué dice la ley? La paga del pecado es muerte. Entonces, porque la paga del pecado, ¿qué significa pecado? Transgresión de la ley, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, dice la ley, que es la muerte. Y Jesucristo muere por consecuencia de qué? De su pecado, no, del pecado de tú y yo. Jesucristo muere en la cruz. Por lo tanto, la ley le juzgó a Cristo. Cristo fue juzgado por la ley. Gálatas 3:12, si no entiendes, lee conmigo Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo a el que es colgado en un madero. Pero ¿cómo fue que Jesucristo se hizo maldito por nosotros? ¿Y cómo es que la ley le mató a Cristo si Cristo cumplió toda la ley? Cristo cumplió toda la ley. Mira este ejemplo. Cuando Cristo viene a la tierra, nace bajo la ley, cumple todos los requisitos del nacimiento bajo la ley,
Ahora él vive bajo la ley y la ley anda detrás de Cristo. ¿Acaso no se acuerdan ustedes que los precursores de la ley, aquellos que estaban vigilando para que todos cumplan la ley, fariseos e hipócritas y escribas, le perseguían a Jesús por donde él iba, para escuchar de sus palabras y su mensaje? No, sino para mirar en qué fallaba, en qué quebrantaba la ley. Para mirar, y la ley le persiguió a Cristo de manera permanente, pero cuando Cristo llegó a su final, la ley se quedó diciendo, rascándose en la cabeza la ley, ¿cómo hacemos para, cómo hago para encontrar falta en él? No se encontró falta. Y evidencia de eso, tenemos ahí a Pilato buscándole falta, no encuentran, Herodes tampoco, los sacerdotes y el sumo sacerdote tampoco. Y después de eso buscan para matar y para ajusticiar y para dañar el testimonio de Cristo, buscaron que testigos falsos. Para que atestiguaran en contra de Jesucristo y para que le dijeran que él había mentido y había dicho y había blasfemado y todo eso que ustedes conocen. La ley no tuvo cómo acusarle. Y cuando no tuvo cómo acusarle, entonces, ¿cómo iba a matarle la ley? ¿Cómo iba a ejecutar para que muera bajo la ley? Aquí está la respuesta. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Aquí está la respuesta. Dice esto, al que no conoció pecado, fíjate, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Quién le hizo pecado? Dios el Padre. Le hizo pecado por nosotros. En otras palabras, Cristo Jesús dijo, yo estoy limpio frente a la ley no pudo matarlo. Pero ahora sí, dijo, yo voy a tomar el pecado de mi pueblo, voy a cargar sus pecados sobre mí. Y cuando ya cargó sobre sí, la ley dijo, ah, ya, aquí está. Ahora sí tenemos cómo ajusticiarte. Murió bajo la ley. Murió bajo la ley. Por esa razón, Juan 19:28 menciona de esta manera. Después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió bajo la ley. ¿Te das cuenta? Entonces, acabo de mostrarte a ti un detalle interesante e importante, que Jesús nació bajo el antiguo pacto, bajo la antigua ley, vivió bajo el antiguo pacto, antigua creación, antigua ley, y murió bajo el antiguo pacto, la antigua creación, el antiguo sacerdocio y la antigua ley y el antiguo templo. Murió. Jesucristo muere de esa manera. Por eso es que Jesucristo, cuando va antes de ser llevado a la cruz, él dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros va a ser derramada. O sea, mañana va a ser derramada. Todavía estamos en el antiguo pacto. Yo tengo que morir bajo el antiguo pacto. Debo morir bajo la antigua creación, antiguo sacerdocio, antiguas promesas y antiguo templo. Yo debo morir. Por eso es que en el antiguo templo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué? Porque había entrado en vigencia el nuevo templo. El nuevo templo, la nueva promesa, la nueva ley y todo eso que ya te expliqué la semana anterior. Ahora, cuando Jesucristo resucita, ¿resucitó bajo la ley? ¿O cómo es eso? ¿Resucitó bajo la ley? Esa es la gran pregunta. Para aquellos mesiánicos y aquellos hebraicos y aquellos, a todos aquellos que hablan y dicen que tienen la llave maestra y que tienen el conocimiento que nadie tiene y todo eso que hacen, ostentan eso, yo les hago una pregunta. ¿Jesucristo resucitó bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? Y de ahí partimos. Estudien ustedes mismos, revisen y se van a dar cuenta que cuán equivocados han estado o se han dejado engañar por alguien que recibió una revelación ociosa y vaga y se dejaron engañar. Entonces, Jesucristo nació bajo la ley. Amén. Vivió bajo la ley, amén, y murió bajo la ley, amén, correcto, amén. Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo dice con claridad, murió bajo la ley, pero resucitó no bajo la ley, sino resucitó bajo el poder del Espíritu de gracia. Mateo capítulo 28 versículo 5, para que ustedes puedan entender. Mateo 28:5-10. Recuerden que estoy un poco mal de la garganta y estoy tomando infusiones de té de jengibre con limón, ¿eh? Eso es muy bueno.
Ok, Mateo 28, 5, 10. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Fue crucificado en la ley, pero ya no está aquí, pues ha resucitado. El versículo 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí tenemos a Cristo resucitado. Vayan conmigo a Lucas 24, 25, por favor. Unos cuantos textos, no voy a dar muchos textos. Y aquí tenemos nosotros, camino a Emaús, a dos de los discípulos estaban caminando tristes y acongojados porque Cristo había sido muerto bajo la ley de los profetas y bajo la ley de Roma y bajo la ley de todos. Entonces Él les dijo, están caminando allí y ustedes conocen la historia, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ustedes son tardos, no creen lo que los profetas dijeron. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando, escucha esto, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él hablaban y decían. Les explicó la historia, cómo iba a ocurrir bajo los profetas y bajo la ley. ¿Cómo iba a pasar? ¿Cómo iba a ocurrir al Hijo de Dios? Porque ellos pensaban que ya se había terminado, era otro profeta más muerto, o otro, más, otro hombre de Dios que vino y murió también, y se quedó sin esperanza. Mira, 1 Pedro 1:3 dice esto, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabes qué significa renacer? Nueva creación. Nos hizo una nueva creación, porque la vieja creación, viejo pacto, vieja ley, viejas promesas, viejo sacerdocio, había quedado sin vigencia, se había abolido completamente conforme te enseñé la semana anterior. Revísalo allí si tú estás dudando de pronto. Entonces, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Con claridad. O sea, Jesucristo resucita bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, Jesucristo resucita y cuando Él resucita a nosotros, dice, establece la nueva creación. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Hebreos 1:1-4. Y hay muchos textos más que te comento, estoy obviando, hay varios textos, ¿sí? Hay textos y textos y textos que tengo acá para compartir, pero por razón del tiempo solamente unos cuantos. Hebreos 1:1-4. Dios, escucharás con atención, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuál otro tiempo? En la antigua creación, en el antiguo pacto, en las antiguas promesas y todo aquello. A los padres por los profetas. En estos postreros días, por si acaso algunos profetas por allí que se endosan de que son profetas y que traen palabra nueva de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, presente, nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Pues presente, pasado y presente, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando aquí que Jesucristo es el ayer, hoy y por todos los siglos. Hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en la muerte, en la cruz, consumado es, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí tenemos a Jesucristo siendo el nuevo precursor de la nueva creación y de la nueva, del nuevo pacto y todo nuevo, nuevo templo y todo nuevo. Empezamos a vivir una vida nueva completamente, de modo que si alguno está en Cristo, no pertenece a la vieja creación de Adán y Eva, sino a una nueva creación. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas?
Todo, creación vieja, pacto viejo. ¿Qué más? Sacerdocio viejo, ley vieja, promesas viejas, templo viejo. ¿Te das cuenta? Ya pasaron. He aquí Dios ha hecho todo nuevo. Te expliqué con puntos y detalles la semana anterior. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, escucharás con atención, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? La Tanaj o el Tanaj, como se conoce. Todo lo que es Torá, todo lo que es profetas y todo lo que es salmos y poéticos, conforme a las Escrituras. Eso dice Pablo. Recuerda que cuando Pablo escribe aquí, no había todavía Nuevo Testamento, aún no había Nuevo Testamento todavía. Dice, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, a la profecía que estaba dicho, que va a resucitar al tercer día. Cuando Cristo resucita, entra en vigencia el nuevo pacto, la nueva ley, nuevas promesas, nuevo templo, nueva creación, y todo lo viejo queda anulado, le guste o no le guste. Así usted diga, no, yo no creo en eso, yo creo en lo que me ha contado, es problema suyo. Pero la Biblia dice con claridad, y si es que la Escritura dice con claridad, no hay para qué darle vueltas al asunto. Entonces, resumamos esto. Cristo Jesús nace bajo la ley, vive bajo la ley, cumpliendo toda la ley. Efectivamente, Cristo cumplió toda la ley. Luego, el que cumplió toda la ley nos compró a nosotros a precio de sangre. Por lo tanto, somos herederos del cumplimiento de la ley que Cristo hizo. No sé si entendieron esa parte. El que cumplió toda la ley, Cristo cumplió toda la ley. Y el que cumplió toda la ley, Él nos compró a nosotros a precio de sangre y nos endosó a nosotros el cumplimiento que Él hizo de toda la ley. Por lo tanto, tú y yo hemos cumplido toda la ley en el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque con Él estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros morimos, ¿qué pasó? La ley nos mató a nosotros. Pero cuando Cristo resucitó, la ley no pudo detener a Cristo porque no había en la ley de que nadie podía resucitar. La ley decía, el que comete y viola la ley muere. Eso sí, y a nosotros la ley nos mató. Morimos con Cristo. Pero lo que la ley nunca prohibió es que te iba a resucitar. Por lo tanto, estaba fuera de la ley. Jesucristo resucitó fuera de la ley. Él resucitó por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Bien. Por lo tanto, si Jesús resucitó confirmando el nuevo pacto de la gracia de Dios, es aquí donde nosotros debemos tener bien en claro, hablando el tema del diezmo. ¿Qué se dice? ¿Cuáles son los versículos que utilizan cuando tú le preguntas a alguien? Dice, a ver, dime en el Nuevo Testamento acerca de los diezmos. Dime en el Nuevo Testamento. Y ahí aparecen los teólogos y los entendidos en la materia. Y te sacan estos versículos. ¿En el Nuevo Testamento? Claro, en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos nosotros en Lucas 11:42, Mateo 23:23, Mateo 23:22, Lucas 18:12-14, y te van enumerando todo lo que dice en el libro, en el Nuevo Testamento. Jesucristo habló de los diezmos. Jesucristo habló de los diezmos, Él habló, Él predicó de los diezmos, y si no me creen, aquí está la palabra. Y tú como no conoces, dices, bueno, verdad, aquí está, tienes razón, aquí está. Pero te acabo de mostrar que eso era en la ley, no era en la gracia de Dios, no, en la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de Cristo, no hay en ningún lugar que hable acerca de los diezmos. No hay en ningún lugar. No, pero pastor, mire, allá en el libro de Hebreos habla de los diezmos. ¿Pero de qué está haciendo referencia? De los diezmos que pasó allá antes de la ley. De eso está haciendo. Ya te expliqué también de eso de aquí. Revisemos unos dos textos de estos de aquí que enseña. Ok, Lucas 11:42 dice esto. Notarás esto, Lucas 11:42. Los diezmeros citan este texto. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta. Ah, aquí dice diezmo. Ok, vamos a ver.
y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Aquello refiriéndose al diezmo. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Mira esto, sigamos a otro texto, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley. Eso quiere decir que existe algo mucho más importante en la ley que los diezmos. A saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. En otras palabras, sin omitir dar el diezmo. Ahora, escuchen esto con mucha atención. Pero aunque estos fariseos diezmaban hasta de lo más pequeño de las semillas, la palabra para ellos fue de esta manera: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay, ay, ay de vosotros! Porque ustedes se prestan atención, para el diezmo prestan mucha atención, pero para lo demás ustedes no están cumpliendo. Cumplen en esta parte de la ley, en lo demás están borrando todo. ¡Ay! Y no dice aquí, porque hoy por hoy se enseña qué cosa. Una vez un pastor me dijo a mí, yo anteriormente, a mí me enseñaron mis padres, bueno, en la iglesia donde yo crecí, me enseñaron que el diezmo era sagrado y bueno, y ese tipo de cosas. Así que yo me convertí en un diezmador, pero empedernido. A diezmar, inclusive diezmaba, y quienes me conocen saben lo que estoy diciendo. Diezmaba, pero como se debe diezmar, y diezmos muy gruesos allí. Pero era un impío, andaba ahí borracho y todo ese tipo de cosas. Y una vez un pastor me dijo, no es problema, lo importante es que diezmes. Cuando tú diezmas, desata la bendición sobre ti y la bendición está sobre ti y Dios tiene misericordia de ti, haga lo que hagas. Y eso me dañó a mí, no tienes ni idea, porque empezaba con tal de dar los diezmos, yo sé que más de uno hace eso, con tal de dar los diezmos, tu vida y tu relación con Dios no te importa. Pero date cuenta que aquí Jesucristo le confronta a los fariseos, le dice, ¡ay de vosotros! No le dice, ustedes son fieles diezmadores, no importa que hagan, bienaventurados son vosotros. No, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Así que el diezmo no está ligado al nuevo pacto, sino llamando la atención a los fariseos en el antiguo pacto mismo. Por lo tanto, si Jesucristo enseñó en Mateo, en Lucas y en todos los textos que se citan de los diezmos, no significa, mi amado hermano, que está enseñando en el nuevo pacto. Simplemente está ratificando lo que está escrito en el antiguo pacto. Eso es todo. Está ratificando lo que dice en el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto estaba en vigor todo eso de aquí que habla. Así que lo que aquí en estos textos está haciendo referencia, eso está correcto. A los que viven en el antiguo pacto, bajo la ley y bajo las promesas antiguas, bajo el templo antiguo, Jesucristo estaba hablándoles de la mejor manera, diciéndole, ustedes diezman, están diezmando, cumpliendo la ley, está bien, pero están violando otras leyes que son más importantes que estas. Pero deben también hacer lo uno y lo otro al mismo tiempo. Están fallando en la ley. Jesucristo, recuerda que Jesús vivió y discutió con los fariseos en la ley. Porque Jesucristo vivió en la ley. Eso ya lo expliqué también hace un momento. Por lo tanto, también tenemos otro ejemplo, y este texto también lo mencionan en Lucas 18, 12. Ahí tenemos nosotros a un publicano y a un fariseo. Dice este fariseo, ayuno dos veces, versículo 12 del capítulo 18, dice, ayuno dos veces a la semana, y ahí está golpeándose el pecho, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miremos aquí este ejemplo. Jesucristo dice a los discípulos, miren, vengan acá. Ahí tenemos a un publicano y a un fariseo. Los dos están orando. Vayan a escuchar la oración de los dos. Y después le voy a tomar una prueba para ver cuál de los dos se fue a casa con el perdón de Dios.
Y ahí tenemos al fariseo diciendo, yo no tengo de qué arrepentirme. A la final yo estoy bien, he cumplido la ley, soy esto y guardo la Torá, como algunos ya están en eso ahora, es de moda. Yo guardo la Torá, yo guardo la Torá. El fariseo decía lo mismo. Yo no soy como ese publicano que está allá, que ese no guarda la Torá. No, yo no soy como ese. Es más, yo soy diezmador número uno. Yo diezmo puntual porque hay que dar a Dios lo que es de Dios. Pero en cambio el publicano decía, Señor, sé propicio para mí. Soy un miserable, pobre y desnudo. No tengo nada que ofrecer. He pecado contra el cielo y contra la tierra. Aquí estoy, Señor. Ten misericordia de mí. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cuál de los dos ha agradado a Dios? Y todos dijeron, el fariseo, porque él es justo aquí y acá. Y es más, hasta es diezmador. El otro ni siquiera diezma. Jesucristo le dijo, no, es equivocar. El publicano se fue con el perdón de Dios, el otro no, porque este otro de acá solamente lo que quería era aparentar y ostentar nada más. ¿Te das cuenta? Jesucristo, en todos los textos que habla de diezmos, es para confrontarlos a aquellos, más no para decir, deben hacerlo en el nuevo pacto. No existe. Por lo tanto, mis amados hermanos, habiendo entendido esto, yo quiero que a todos ustedes presten mucha atención. El diezmo, quiero mostrar el diezmo en la historia de la iglesia. Los historiadores de la iglesia primitiva, lo dejan muy claro. Las congregaciones cristianas primitivas del primer siglo, segundo, tercero y cuarto siglo lo dejan con claridad. No se financiaron con diezmos de ningún tipo. Al parecer, los promotores del diezmo no leen la historia del cristianismo primitivo, no conocen de historia. Porque el tema de los diezmos, eso empezó ahora en el siglo XIV. De ahí para adelante empezaron a hablar de los diezmos. De ahí para adelante, siglo XVII y XVIII, eso se desbarataron en su totalidad. ¿Y quiénes empezaron a hablar de los diezmos? Ahora mira esto. Voy a citarte varios historiadores y varias enciclopedias. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica nos dice que, así dice, la iglesia cristiana dependió al principio de regalos voluntarios de sus miembros. Eso habla acerca en la historia la Enciclopedia Británica. Ahora, el diccionario Hastings dice, la iglesia apostólica se admite universalmente que el pago de diezmos o décima parte de las posesiones para propósitos sagrados no encontró un lugar dentro de la iglesia cristiana durante la edad cubierta por los apóstoles y sus sucesores inmediatos. Eso está escrito en el diccionario Hastings. La Enciclopedia Americana declara, el diezmo no fue practicado en la iglesia cristiana temprana. La nueva Enciclopedia Católica, fíjate, la católica, qué curioso, ¿eh? La iglesia primitiva no tuvo sistema de diezmos, no había ninguna necesidad de mantenerlo, ni que existiera o fuese reconocido en la iglesia, sino que los otros medios parecieron bastar. ¿Cuáles medios? Las ofrendas, las donaciones voluntarias. Date cuenta, es bastante irónico encontrar que la iglesia católica romana, que trajo muchos rituales y tradiciones del Antiguo Testamento e hizo retroceder a la iglesia modificando formas, al principio no participó en la usura, que es el interés sobre el dinero. Ellos que trajeron dogmas y doctrinas y costumbres desde mucho tiempo atrás, el diezmo no lo consideraron para traerlo, porque hasta ellos en toda la ignorancia entendieron que eso era una falsedad. El diccionario bíblico ilustrado Nelson, recién publicado, dice, en el Nuevo Testamento, la palabra diezmo o diezmar solo aparece 8 veces. En Mateo, Lucas y en Hebreos. Todos estos pasajes se refieren al uso en el Antiguo Pacto y a la práctica judía de entonces. En ninguna parte del Nuevo Testamento expresamente ordena a los cristianos diezmar. Eso dice en el diccionario bíblico ilustrado Nelson. Ahora, en el siglo II tenemos a Ireneo. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, conocidos como los padres de la iglesia primitiva, dice esto. Según la tradición, fue discípulo del apóstol Juan y encargado de la iglesia en Esmirna, en contra de las herejías, dice. Y en lugar de la obligación de la ley de dar los diezmos, él dice que compartamos, de acuerdo a Mateo 19:21, todas nuestras posesiones con los pobres. ¿Y dónde lo encuentras? En contra de las herejías, en el libro
cuarto, en el capítulo 13. Ahí lo encuentras tú en el libro que escribe Ireneo. John Wycliffe en el siglo 14. John Wycliffe, siglo 14. Los que conocen quién fue John Wycliffe, fue el traductor de la Biblia. Dice esto, fue uno de los primeros protestantes que se fueron en contra de la Iglesia Católica. Dice eso, son tan severos en exigir los diezmos como lo es ahora, en el siglo XIV, siendo que Cristo y sus apóstoles nunca recibieron diezmos. Ustedes no van a encontrar en la Biblia que Jesucristo estuvo recogiendo diezmos. Como todos sabemos, nunca los pagaron, tampoco cobraron, tampoco dijeron, tienen que reconocerme una, tienen que pagarme. No fue asalariado nuestro pastor de pastores. O hablaron de ellos, ni en los evangelios o las epístolas, que son la perfecta ley de la libertad y la gracia. Cristo vivió de donativo de mujeres santas y todos los hombres de Dios y los apóstoles vivieron a veces de las obras de sus propias manos y a veces tomaron algo para poder vivir y vestir, dado de buena voluntad y devoción por la gente. Sin pedir o obligar, Pablo demostró que los sacerdotes predicando el verdadero evangelio deben vivir por el evangelio y no dijo nada de diezmos. Porque ciertamente los diezmos eran para los sacerdotes de la antigua ley, pero no para hoy, aquellos que estamos en la gracia. Lo pueden encontrar en los tratados de John Wycliffe. Tenemos a Martín Lutero, siglo XV, doctor en teología. Pero los otros mandamientos de Moisés, que no son por naturaleza, no se aplican a los gentiles, ni pertenecen a los gentiles, como el diezmo. Eso lo pueden considerar en el libro ¿Cómo deben los cristianos considerar a Moisés? En la página 139. Y así sucesivamente. Tengo Charles Spurgeon, de la misma manera dice que los que recogen el diezmo destruyen la belleza de dar espontáneamente y quitar el florecimiento del fruto de su liberalidad. Quienes recogen los diezmos, dice, esto es perjudicial para la congregación porque ellos aprenden a dar por imposición, mas no por agradecimiento. Vernon Mangui, teólogo profesor de la Biblia, fundador del programa A Través de la Biblia, dice, hoy estamos viviendo en una era de gracia. Bajo la ley mosaica, los hombres eran requeridos a dar una décima parte a Dios. En realidad, eso fue en el antiguo pacto, no en el nuevo pacto. Hoy damos en base a estándar totalmente diferente, es decir, damos por agradecimiento. Octavio Polo también, siglo XX, fundador de la Iglesia Bautista, dice esto, los llamados siervos de Dios de hoy en día actúan como si fueran sacerdotes o profetas del pueblo de Israel, exigen a sus adeptos el diezmo, o sea, la décima parte de todo lo que se gana. La insistente exhortación de los pastores y misioneros sobre la supuesta necesidad de poner aparte los diezmos da la clara impresión de que la iglesia toda es negocio. ¿Te das cuenta? Siglo XX, fundador de la Iglesia Bautista. Ahora, los bautistas también están volcados a pedir diezmos. No conocen la historia de su propia congregación. Frank Viola, siglo XXI, teólogo y autor, el diezmo aparece en la Biblia, así que si el diezmo es bíblico pero no es cristiano, el diezmo pertenece al antiguo Israel porque el pacto era para ellos como un impuesto a la renta. Nunca encontrarás a los primeros cristianos del siglo I diezmando en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el libro Cristianismo Pagano pueden encontrar, escrito por Frank Viola. John MacArthur, teólogo, escritor de nuestros tiempos, siglo XXI, dice esto, saben que está mal con el 10%, primero no es bíblico y es dar por la razón equivocada, es dar para cumplir una obligación en lugar de una respuesta a un corazón voluntario y amoroso que es lo correcto. Esta es la forma y la manera. Y cualquiera de esos trucos ofende a Dios, por lo tanto, estar obligando con Malaquías 3:10 a dar los diezmos, debemos tener mucho cuidado. Y Cristian Salgado, y así sucesivamente. Hay cualquier cantidad en la historia, en el cristianismo histórico. No soy solamente yo el único. No me creo dueño de la verdad. Solamente que he escudriñado la palabra para poder abrir el entendimiento a mis hermanos que aún no tienen conocimiento al respecto. Para que usted ya no se deje engañar. Después de todo esto que está pasando, después de todo esto que está ocurriendo, usted para que se despierte, regrese a su iglesia, pero entienda, ya no se deje robar más. Porque el pastor que tiene al frente, él lo hace por dos razones. Una, por ignorancia, y otra, porque le gusta vivir
de aquellos ignorantes que no conocen la palabra. Dice la palabra, cumpliéndose así lo que dice la escritura, ciegos, guías de ciegos, todos van a caer al hoyo, porque la ignorancia está tanto en el púlpito como en la congregación. Estoy abriendo los ojos, basta ya de robar, basta ya de enriquecerse a costilla de la congregación, suficiente. Miren, hermanos, en este momento hay cultos en línea, que he mirado yo cultos en línea, en donde vergüenza da, hermano, cantan las alabanzas, dan los anuncios y oran por los diezmos y piden que vayan en casa. Allá dice, más o menos en esa forma dice, ahora que ustedes están en casa es hora de entregar los diezmos. Coloquen un sobrecito, porque ya se les mandó a dejar los sobres a cada casa. Coloquen un sobrecito y en ese sobre ustedes coloquen y guarden ahí el diezmo. Le vamos a mandar a recoger de todas las casas los diezmos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, mi hermano, hermano! Tamaño robo que están haciendo en este momento por ignorancia. Comparte esta serie. Ya el día de esta semana va a estar toda la serie ya cortada, sin las alabanzas, solamente lo que es la enseñanza, para que tú puedas compartir, para que despierten, para que entiendan. No se dejen robar más, por favor, despierten. Bien, por consecuencia de todo lo que he enseñado, en el nuevo pacto, solamente en el nuevo pacto, nosotros tenemos vigente aún todavía las ofrendas. Por consecuencia, en el nuevo pacto, las ofrendas continúan siendo una norma de vida para todos los lavados con la sangre del Cordero. Sigue siendo vigente. ¿Y estas ofrendas de dónde vienen o cómo es? ¿De qué parte? ¿Quién enseñó estas ofrendas? No debería ser ninguna sorpresa en las congregaciones cristianas primitivas. Se financiaban de la misma manera que la sociedad israelita primitiva se financió. ¿Cómo la sociedad primitiva israelita se financió antes que existiera los diezmos? ¿Cómo se financió? ¿Cómo lo hicieron? Vamos a mirar esto. Mediante ofrendas, como propuso su corazón. Así fue que se financiaron en el tiempo de antes. ¿Recuerdas tú, Caín y Abel, qué trajeron? ¿Diezmos o ofrendas? Ofrendas. La una ofrenda fue rechazada y la otra fue aceptada. ¿Conforme a qué? Porque Dios observó el corazón. De acuerdo a cómo tu corazón viene trayendo la ofrenda, Dios acepta. Caso contrario, no acepta. En cambio, la ley era, te guste o no te guste, debes traer. Así vayas con el corazón así, como elefante. Pero vayas a colocar las ofrendas, habías cumplido la ley. Dios recibía ese diezmo porque era una orden. Pero la ofrenda no. La ofrenda es por resultado de un corazón que está agradecido. ¿Estás agradecido? Ofrenda. Ofrenda para la causa. Ofrenda para que haya alimento en la casa. Pero los diezmos no, mi querido hermano. Ha sido abolido. Te he enseñado detalladamente. Ha sido abolido. Ok. Si hay tiempo todavía. Lee Éxodo 35:22. Éxodo 35:22. A ver, mi iglesia. Éxodo 35:22. ¿Sí? Ahorita van a alumbrar hacia allá para que vean a mi iglesia cómo está aquí. Éxodo 35:22. ¿Sí? Algunos están en pijama todavía. Éxodo 35:22. Dice, por tanto, hombres como mujeres, escucharás con atención, toda persona de corazón generoso. ¿Quién es? De corazón generoso. Vino trayendo prendedores, aretes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro. Todos presentaron a Jehová una ofrenda de oro. Date cuenta, una ofrenda de oro, ofrenda. Dice que tengan corazones generosos para ofrendar. Que haya corazones generosos para ofrendar. Trajeron, dice, vinieron trayendo ofrendas para la casa de Jehová. Éxodo 35:29, unos textos nomás allí. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón les movió a la generosidad para ofrendar, ¿te das cuenta? Esa es la generosidad del corazón del ser humano. Si tu corazón ha sido transformado, no necesitas que nadie te esté obligando para que ofrendes. No necesitas que nadie te diga, Malaquías 3:10, maldito sois con maldición porque no has diezmado, trae los diezmos, ladrón. No hace falta. Tú traes tu ofrenda conforme a tu corazón generoso. Dice esto. 35:29 dice, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón les movió a la generosidad para ofrendar. Para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que se hicieran, trajeron una ofrenda, ¿qué cosa? Voluntaria a Jehová.
Ofrenda voluntaria, ¿te das cuenta? Ofrenda voluntaria a Jehová. Y ahí mismo, ya que estamos en Éxodo 36:3. Y ellos tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para que se llevara a cabo la obra de la construcción del santuario. ¿Te das cuenta? Ahí está, ofrenda. Ofrenda, la iglesia, el santuario, todo se construyó a base de ofrendas, no a base de diezmos. Éxodo 36:7. Éxodo 36:7. Ahí mismo el versículo 7. Y hablaron a Moisés diciendo, date cuenta aquí, esto es un fenómeno, Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho de lo que se necesita, demasiado, mucho. Hay un corazón demasiado bondadoso en la iglesia para la obra de que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Date cuenta, Moisés dice, ya no traigan más. Pero ahora es al contrario, traigan diezmos. Todos los días, decía alguien que comentaba allí en nuestra plataforma, decía, ¿por qué en mi iglesia, donde yo voy, apenas empieza el culto, lo primero que hace es leer un versículo que diga de los diezmos? Antes de empezar el culto, lo primero, un versículo de diezmos lee. Es para motivar, para tratar de ganar a las personas. Eso es manipulación, manipulación a los sentimientos y a las emociones. Pero acá Moisés dice, ya no traigan más, no traigan más. Y así dice, le impidió al pueblo ofrecer más. Imagínate, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Date cuenta. Entonces, ¿cuál es la clave de este tema económico al respecto del apoyo para el ministerio? Un corazón dispuesto para dar. Un corazón transformado, un corazón que ha entendido y ha comprendido cómo Dios opera al respecto de la parte económica. De gracia recibo y de gracia voy a dar. Jehová me dio, yo voy a dar también. Una mano recibe y la otra mano que da. Voluntariamente, ofrenda. En la congregación del nuevo pacto, de la nueva creación, del nuevo sacerdocio, en la creación del nuevo templo, debe haber ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria. ¿Están entendiendo esto? Ofrenda voluntaria. ¿Qué significa esto? Conforme a tu corazón. Si tienes un corazón avaro, entregarás 20 centavos o 25 centavos o 10 centavos, o entregarás de acuerdo a tu corazón avaro. Pero si tienes un corazón dispuesto para dar, entregarás un dólar quizás, $5, qué sé yo, lo que tu corazón disponga, de acuerdo a cómo tu corazón te dé. Eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que enseña. Mira, mi amado hermano, ministerios como los nuestros, que hemos hablado y enseñado esta palabra, esta enseñanza clara de la Escritura, en momentos como la cuarentena en la que estamos viviendo, no sufrimos. ¿Estás entendiendo? No sufrimos. Puede que venga lo que venga, no sufrimos. ¿Sabes por qué? Porque nuestros ojos no están puestos en el diezmo. Nuestros ojos no están puestos en la economía, no. Nuestros ojos están puestos en el servicio de entregar el maná del cielo. Y la iglesia, con su responsabilidad, está de hacer qué cosa? De suplir las necesidades de la misma congregación a la cual se debe. Para que veas, ¿quiénes están sufriendo ahora? Algunas iglesias en los sectores rurales siguen reuniéndose. ¿Por qué crees que se siguen reuniendo? ¿Se siguen reuniendo porque en realidad quieren compartir la palabra de Dios? No, se siguen reuniendo porque hace falta que siga juntándose los diezmos. Y algunos se atreven inclusive a decir, diezmen para que no le venga el coronavirus. Ustedes han visto en las redes sociales, eso es de temer. Ok. ¿Cómo fue el financiamiento entonces de la iglesia primitiva? Si el pueblo de Israel para construir el tabernáculo se financió mediante ofrendas, ¿cómo se financió la iglesia primitiva? ¿Cómo lo hizo? De la misma manera. Primera de Corintios 9:7, de la misma forma. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pregunta Pablo al respecto de las ofrendas. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hace la pregunta. Dice, ¿quién no tiene un rebaño de vacas o de ovejas y vacas lecheras y no toma de la leche también él? ¿Quién no hace eso? Todos lo hacen, dice. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? Hace la pregunta. ¿No dice esto también la ley?
Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Hace referencia a la ley de Moisés. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Qué significa eso, no pondrás bozal al buey que trilla? Porque habían algunos malvados que colocaban el bozal para que el buey no coma mientras va trillando, no coma. Y el pobre buey estaba mirando allí y él trabajando y mirando lo que producía y trabajando y no podía comer. Tenía hambre y no podía comer. Dice Dios con ley, no pongas bozal al buey que trilla. Pero al buey que no trilla, a ese sí ponle bozal, porque no sirve, porque no vale. Pero al que está trillando, no le pongas bozal. ¿Eso qué? Para que el buey, mientras va trillando, vaya comiendo. Se vaya alimentando del mismo trabajo que él va haciendo. Eso habla acerca de la iglesia y el siervo de Dios. ¿Qué significa para el siervo de Dios trillar? Aquel que se dedica al estudio de la palabra y a compartir la palabra, el alimento y hacer que el conocimiento de la congregación crezca. Ese significa, ese es un buey que está trillando. No, dice, hoy por hoy los pastores, ¿qué dice esto? Qué difícil que es ser pastor, qué cansado que es. ¿Y por qué es cansado? Porque andan visitando de casa en casa, engordándose, llegando a cada casa a buscar qué llevar para su casa, visitando. En la Biblia nosotros los pastores, ¿para qué está el pastor? Para cuidar sus ovejas. ¿Qué es lo que debemos cuidar? Debemos nosotros alimentar a las ovejas, ese es nuestro trabajo, alimentar. Preocuparnos por buscar pasto en el pasto general y llevar el pan al pueblo. Eso es todo lo que debemos hacer. Eso de estar visitando. Es que si no visito, no vienen. La iglesia de Ministerios Miles conocen nuestro ministerio como es. Yo jamás voy a sus casas, salvo que haya necesidad por enfermedad o por alguna cosa, o me invitan por algún tema, entonces yo voy. O alguien está siendo atacado por algún pentecostal unitario, o alguien está siendo atacado por un testigo de Jehová, o por alguna secta de esas que están por todas partes, está siendo atacado, me llaman y yo voy. Hay un lobo que quiere comer la oveja, entonces yo voy con él callado y le ya saben para qué. Porque el pastor está para defender a sus ovejas. Ahí sí voy a la casa, pero para ir a visitar nada más y perder el tiempo, llegar justo al lado del almuerzo, o empezar a decir, como ahora existen este tipo de pastores, principalmente acá en La Guaira, no sé si en otros lugares hay, van al campo, la hermanita dice, esa gallina, la mejor, esa es para el Señor, me la voy a llevar yo, porque es para mí. Descaradamente, es increíble cómo son ahora de sinvergüenzas, da vergüenza decir eso mejor. Sigamos. El versículo 10, dice, o lo dice claramente, enteramente por nosotros, dice, ¿acaso está hablando del buey? Buey no, dice, lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, hablando de los siervos de Dios. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa así segaremos de vosotros lo material. Es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, dice esto. Nosotros le damos lo espiritual. ¿Acaso es demasiado grande o demasiada cosa si nosotros segamos de vosotros lo material? O sea, yo te doy lo espiritual, tú dame lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también Dios ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio mediante las ofrendas voluntarias. Agradezco al Señor, a mis hermanos, no solamente de acá de Ecuador, no solamente de nuestra congregación, sino que, escuche esto, muchas personas aún inconversas que me han llamado, pastor, tengo una ofrenda para darle a usted, un corazón agradecido, porque quizás, dice, la palabra del Señor que usted ha enseñado me ha alumbrado tanto que ahora entiendo mucho, quiero darle una ofrenda. Amén, gracias. Es un corazón voluntario, ese no es imposición. Jamás en la congregación he estado pidiendo ofrendas para mí o diezmos, jamás de los jamases, desde que conocí la palabra del Señor, la iglesia lo sabe. Acuérdate que no soy un pastor solamente de Facebook o de YouTube, no, soy un pastor de una congregación con 10 años de trayectoria, en la cual he enseñado y nosotros sobrevivimos en una congregación mediante el corazón bondadoso de una congregación. Y sobrevivimos allí. Y no soy un pastor asalariado. Tampoco la iglesia me tiene salario a mí. No. ¿Cómo lo hace la iglesia? Recuerda, conforme a la voluntad de su corazón.
Pero pastor, y si es que no me dan, no dan porque su corazón es perverso. También existe en nuestra congregación hermanos con corazones perversos, por supuesto que sí. Recuerda que la cizaña y el trigo en todo lado hay, pero gracias a Dios, Dios tiene siempre a seres humanos, a hijos suyos que tienen corazones lavados con la sangre del Cordero, que tienen un corazón bondadoso y aquí está una libra de arroz, aquí está esto, aquí está aquello. Así es como Dios trabaja y agradezco a Dios por ese tipo de personas. Y por los otros, pues ahí están. El día de mañana tendrán que dar cuentas al Señor. Pastor querido que me estés escuchando, no tengas temor. Si tú te llamas siervo de Dios, entonces deja que Dios pelee por ti. Pero si tú eres siervo de la iglesia, entonces pelea con la iglesia. Sigamos. Por lo tanto, dice esto, los que anuncian del Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No estoy haciendo esto, sino que estoy enseñando de manera general porque el Espíritu Santo me está enseñando y diciendo que debo yo dejar establecido esto para la iglesia, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál gloria? De no vivir de los diezmos, ni estar predicando diezmos, diezmos, diezmos. Esta es mi gloria, dice Pablo, y la mía también. Bien, entonces, en la carta que Pablo manda a Timoteo, dice, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Date cuenta, hablando de los pastores, de los ministros. Los ancianos que dirigen bien, que sean buenos administradores, sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, hace referencia, no pondrás bozal al buey que trilla. Además de esto, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Doble honor significa remuneración monetaria. Está hablando acerca de doble honor, significa remuneración monetaria. Hablando acerca de las ofrendas a quien sirve en el altar, que coma del altar. Nada tiene que ver con diezmos aquí. Yo le hago una pregunta a mi amado hermano, y tú que estás allá dudando aún todavía, estás dudando tú allí, estás pensando, dices, no es esto, está interpretando mal. Ahora yo digo, ¿por qué Pablo, el apóstol Pablo, por qué razón no citó Pablo Malaquías 3:10 para enseñar a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de Efesios? ¿Por qué razón nos citó? Malditos sois con maldición que no trae los diezmos al alfolí. Él no lo hizo, ¿sabes por qué? Porque él nació de nuevo. Él, sus ojos fueron abiertos y entendió y dijo, wow, esto definitivamente ya no va más. Ahora estamos en una nueva creación, nuevo pacto. ¿Por qué crees que Pablo no usó el Antiguo Testamento para hablar a la iglesia de los Corintios? ¿Te das cuenta? Solamente para que entiendas nada más. Ahora, ¿cómo debo hacer, pastor, para ofrendar de hoy en adelante? Aquí está, 1 Corintios 16:1-3. 1 Corintios 16:1-3, veamos, ok. 1 Corintios 16:1-3. Damos gracias a Dios a todos los que están conectados con nosotros en vivo. Bendiciones a cada uno de vosotros. Abrazos a todos a la distancia. Dice esto, en cuanto a la ofrenda para los santos, hablando acerca de los ministros, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de los Gálatas, de Galacia. ¿Cómo va a ser? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Esta es la clave. ¿Cómo hago para ofrendar? Si ya no hay que diezmar el 10% ahora, ¿cómo hago? ¿Cuál es la medida? Ahí tienes la ley como muestra para que nosotros aprendamos. La ley dice el 10%. Perfecto, esa es la base, en otras palabras. Ahora, ¿cómo ofrendo yo? Dice, ponga aparte algo según hayas prosperado. De acuerdo a lo que tú hayas recibido económicamente, ponga aparte algo y ese algo llévalo como ofrenda. Pero ¿qué cantidad es ese algo? Si quieres una referencia, ahí tienes a la ley. La ley es del 10%. Toma como referencia eso si tú quieres. Pero esta es la clave. Conforme tú hayas prosperado, en la medida como Dios te ha prosperado, de la misma manera, lleva eso. Dice esto, guardándolo. O sea, toma eso. Te llegó una prosperidad, te llegó tu sueldo, qué sé yo, y toma eso aparte y guárdalo. Para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por cartas, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Se das cuenta? No dice vuestra obligación, ¿no? Sino vuestro donativo a Jerusalén para ayudar a los santos.
Segunda de Corintios 9:1-15. Y aquí tenemos nosotros la condición, la condicionante, cómo debemos ofrendar. Recuerda, diezmos no existe y no está en la Escritura, en la nueva creación, en el nuevo pacto, en el nuevo sacerdocio, en la nueva ley, en las nuevas promesas y en el nuevo templo. No hay. En la nueva creación y todo nuevo, nosotros tenemos vigente aún todavía lo que estuvo al principio, la ofrenda. Así que no te dejes engañar, no te dejes que te estafen y te roben y te asalten por los diezmos. Miré yo un video en el cual un diezmador, pero así acérrimo diezmador, sale y denuncia. Dice que por tantos años pasó diezmando puntualmente, semanalmente, de 100 a 150 semanales, $150 semanales, diezmando todos los años, puntualmente. Y que ahora, por la pandemia, sé que muchos diezmadores están en ese problema, por la pandemia, en este momento, no hay trabajo, todos están en casa y tratando de sobrevivir. Dice que él no tiene para pagar la renta, sus ahorros ya se les acabó. Y que se ha ido a la iglesia, al pastor, a hablar con el pastor para pedir que le apoyaran y le ayudaran, ya que había ahorrado él mucho tiempo diezmando en la congregación por años, que sacándole cuentas era cualquier cantidad de dinero que había tenido allí ahorrado, y que le ayudaran para completar, para pagar el arriendo. Y el pastor le dijo, vaya a orar que Dios le va a suplir. ¿Te das cuenta? Ahora, todos los que diezmaron, los diezmadores que están en sus iglesias diezmando, diezmando, tienes falta, ve a la iglesia, pídele al pastor a ver si te da. Lagarto que come no vomita, así dice un dicho, Lagarto que come no vomita. Olvídate que van a darte de los diezmos, a apoyarte, nada, a lo mucho quizás, si es que lo hacen, una canasta de amor, si es que lo hacen. Pero de ahí decir que vamos a suplir, a ver, ¿cuánto tenemos de diezmos en la cuenta del banco o de ofrendas? Hay tanto, perfecto, vamos a sacar eso, vamos a hacer un plan de contingencia para toda la congregación, de los que en la congregación no tienen dinero, no tienen trabajo fijo, vamos a apoyarle y ayudarle. ¿Te das cuenta? Solamente para que te des cuenta nada más, no hay, eso ahora no lo hay. Ya la gente se está despertando y se está dando cuenta de todo. Valió la pena esta pandemia. Dios trajo esto para desnudar y desenmascarar a todos aquellos que se han aprovechado de los ingenuos. Segunda de Corintios 9:1-15. En cuanto a la administración para los santos, volvemos aquí otra vez, dice, es por demás que yo os escriba. Nuevamente, no hace falta. Pues conozco vuestra buena voluntad. Se dan cuenta, todo es a base de la buena voluntad, de un corazón dispuesto a dar, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Están siempre listos para dar. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Está diciendo, ustedes han sido siempre, le ha gustado ofrendar, pero es importante que no se vayan a olvidar de seguir haciéndolo, porque eso es lo que ustedes están haciendo, están apoyando a los demás. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, aquí está la manera como hay que ofrendar, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es bien sencillo, es una regla de tres. Si tú das más, más recibes. Si tú das menos, menos recibe. Eso lo han tomado ahora para los diezmos, pero eso es totalmente fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto. Es para engañar y manipular. Cada uno dé como propuso en su corazón, aquí está la clave, no con tristeza ni por necesidad, no por interés como lo hizo Jacob, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Te das cuenta? Dios te va a bendecir en gran manera, dice, cuando tú lo haces de corazón, sin imposición.
Versículo 9. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El ejemplo de Jesucristo. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. No tiene nada que ver con diezmos, está hablando solamente de ofrendas. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos para toda liberalidad. O sea, seas libre para dar. Lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ustedes nos dan, yo agradezco a Dios por sus vidas, para que lo que han sembrado ustedes puedan cosechar. Porque la administración de este servicio, hablando de la palabra, no solamente suple lo que a los santos falta, hablando a aquel que da la palabra, que predican, la administración de este servicio, diciendo de las ofrendas que ustedes van a dar para aquellos que comparten y predican la palabra. Dice, no solamente para los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. 13. Pues de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14 menciona, dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué dice Pablo aquí? Ustedes, con lo que ustedes ofrendan, nosotros agradecemos a Dios. Y también aquellos a quienes le ayudamos, también dan gracias a Dios por sus vidas. Y una vez que han dado gracias a Dios por sus vidas, están regando esa tierra para que germine y su fruto que han sembrado sea devuelto a sus manos. Bien. Aquí nosotros tenemos, y en el libro de los Hechos, pueden anotar Hechos capítulo 11, versículo 27, Gálatas capítulo 6, versículo 6, no lo vamos a leer, hay cualquier cantidad de la palabra del Señor hablando acerca de las ofrendas en el nuevo pacto. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, que es más bienaventurado dar que recibir. Dice, aprendamos a dar antes que a recibir. Seamos dadores alegres y no recibidores alegres. Pero aprendamos a dar con alegría, sin imposición. La ley impone, la gracia te da a ti la libertad de amar a Dios y entregar a Dios y a su obra, a sus siervos, por amor, porque estás agradecido a Dios por lo que has aprendido, porque Dios te está dando y porque estás tú viviendo espiritualmente, siendo alimentado por la palabra de Dios. Entonces, tenemos mucho texto en el Nuevo Testamento acerca de la ofrenda. Quiero aclarar, mi amado hermano, el diezmo en el Antiguo Pacto, para aquellos que viven en el Antiguo Pacto, los mesiánicos, por ejemplo, los hebraicos, los judaizantes y todos los judíos, ellos pueden pedir diezmos y pueden hacer lo que quieran. Pero el Nuevo Pacto no. En el Nuevo Pacto, no. Ahora, agárrate de la silla lo que te voy a decir. Los judíos, ¿sabían ustedes que los judíos, la religión judía ortodoxa, no diezma? Ellos no diezman. No enseñan los diezmos. ¿Por qué razón no enseñan ellos los diezmos? No cumplen eso. Oye, porque no tienen templo. Así de sencillo, porque no tienen templo. Y tampoco hay sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Porque no hay templo. Los sacerdotes solamente sirven en el templo. Fuera del templo no sirven. No hay diezmos en la nación de Israel. En los judíos mismos no hay diezmos porque no tienen templo. ¿Y por qué razón ahora en los evangélicos, en los cristianos, ahora sí ellos piden diezmos? ¿Te das cuenta? Es que nosotros tenemos templo. No, ustedes manipularon la palabra del Señor. Ustedes trastornaron la fe del nuevo pacto. Han trastornado, mezclaron lo uno con lo otro, lo viejo con lo nuevo, mezclaron y ahora están más confundidos que un piojo en una peluca. Están confundidos. Ustedes y los que les siguen están confundidos. Es un error. Nadie puede refutar lo que acabo de mencionar. Nadie. Los diezmos son un engaño. Los diezmos son un asalto, los diezmos son un robo que hacen los pastores en este preciso instante y momento. Han hecho durante todo este tiempo, pero llegó la hora de que el pueblo se dé cuenta, de que el pueblo entienda, de que el pueblo comprenda, mi amado hermano. Así que déjame ver otro texto más. Bueno, de ofrendas hay cualquier cantidad de textos que puedo compartir. Leamos un texto más, uno de 2 de Corintios 8:1-15. Vamos a leer estos de aquí. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aún estando en una grande prueba de tribulación, ellos nunca dejaron de ser generosos aportando a la obra del Señor. En ofrendas, no en diezmos. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, rogando que reciban la ofrenda, aún estando en extrema dificultad. Dice esto, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de dar la ofrenda. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y eso no tiene nada que ver con la riqueza material, sino con la riqueza espiritual. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Otra vez, conforme a lo que tengáis. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Da según lo que tienes, conforme ha explicado Pablo. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura o para otros estrechez. Esto que estoy enseñando, da conforme tú tengas, no para que algunos digan, el que tiene dice, ay, qué alivio, voy a dar nada más. El avaro dice, ahora aquí voy a dar unos $5 nada más. El que tiene, porque tiene para dar, pero voy a dar unos $5 nada más. Pero en cambio, el otro, el que no tiene, le ponen en estrechez. De dar el dólar es bien duro, voy a dar unos 25 centavos. Dice, ten libertad para hacerlo conforme a lo que hayas prosperado. El que tiene más, de más. El que tiene menos, de menos. El que tiene un sueldo fijo de X cantidad, de acuerdo a la X cantidad. Y el que no tiene sueldo, de acuerdo a lo que no tiene sueldo. Pero participen de esta buena obra. Ahora, dice esto, la abundancia de vuestras vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Mis amados hermanos, hay muchos textos en cuanto al tema de la ofrenda en el Nuevo Testamento, eso sí, le puedo dar cualquier cantidad, pero el tiempo realmente no nos está acompañando como deberíamos hacer. Bueno, este tema es bastante extenso. Pero en resumidas cuentas, mi amado hermano, quien quiera que te enseñe acerca de los diezmos, que es para ahora, si ya te enseñaron y ya te robaron, déjalo allí. Está bien, no hagas ningún problema más, ya deja allí con tranquilidad, guarda la calma, entiende que por la falta de conocimiento te han engañado, comprende que por la falta de conocimiento te han mentido. ¿Y gracias a qué? Gracias a que no lees la palabra del Señor. Pero ahora yo te invito a que estudies la palabra del Señor desde el principio hasta el final. Entiende que la Biblia está dividida en dos pactos. En la tipología de dos mujeres, la una Agar y la otra Sara. Agar, que es la ley del pacto antiguo, y Sara, que es el nuevo pacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿en qué ley vives tú? ¿En qué descendencia vives? ¿En la descendencia de Sara, que es mediante la promesa, o en la descendencia de Agar, que es mediante la ley? ¿Del pacto sinaítico o el pacto en el Calvario? ¿En qué lugar vives? Y si tú vives aún todavía en el pacto del Sinaí, en la Torah, como algunos dicen, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, y no saben ni mismo qué significa todo eso, Está bien, sigue diezmando, vive allí, pero recuerda, de la gracia habéis caído, no tendrás salvación.
Pero aquel que ya entiende está en el pacto de la gracia, que es en el Calvario. Para aquí ya no existe diezmo, no existe nada de eso. Entonces vive obedeciendo las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a la nueva ley que Cristo entregó, que ya te expliqué también la semana anterior. Ahora, déjame enseñarte un poquito de mayordomía. Principios de mayordomía en los minutos que me restan. Principios de mayordomía. Quiero que entiendas bien. Ahora sí, préstame atención. Por favor, ¿están allí? Préstenme atención. Esto es vital e importante que ustedes necesitan entender. ¿Están acá? Claro. ¿Seguro que sí? Ahorita lo alumbramos para ver cómo está. El otro está orando. Ok, sí. Mi hijo pequeño entró en oración, intercesión, y está intercediendo largo por mí, sí, por este mensaje. Bien. Oye, los dormilones, ¿cómo estarán en la casa en este momento? Los que duermen en la iglesia, ¿eh? Deben estar disfrutando el mensaje, pero arrullando, deben estar soñando con diezmar, sí. Ok. Este principio de mayordomía es eterna. Esto no cambia ni cambiará nunca. ¿Cuál es? Que Dios es el dueño de todo. Mis amados hermanos, nadie es dueño de nada. Dios es dueño de todo. Presta atención a esto. ¿Qué dice Levítico capítulo 25, versículo 23? Principios de mayordomía. Dios es el dueño de todo. Punto. Así de sencillo. Nadie le da a Dios. Dice, yo le voy a dar a Dios. Por esa razón es falso. ¿Entiende eso? Falso. Si te enseñaron a ti que tú puedes pactar con Dios con dinero en la mano. Eso es falso. Todo lo que esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y todos los que han hablado acerca de que tú puedes pactar con Dios con dinero en la mano, te engañaron y te robaron. No tienes ni la menor idea cómo están ellos felices, riéndose, viendo lo incauto que tú eres, lo ingenuo que tú eres. Nadie puede pactar con Dios. ¿Por qué? Porque nadie tiene nada, porque Dios es dueño de todo. Para hacer un pacto yo tengo que dar primero para que la otra persona acepte viendo lo que yo doy. ¿Pero qué tienes tú? Nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra así. 25:23 de Levítico. La tierra no debe venderse para siempre. Porque la tierra es mía, dice el Señor. Punto. La tierra es mía, dice el Señor. ¿A quién le pertenece la tierra? Al eterno Dios. Así de sencillo. De Él es. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué razón es de Jehová? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí está, para aquellos que dicen que la tierra gira y gira y gira en movimiento de rotación y traslación, la tierra no se mueve. La tierra está fundada sobre los mares y está afirmada sobre los ríos. Ok, sigamos. Salmo 50:10. Esto se llama principios de mayordomía eterna. Dios es el dueño de todo. Salmo 50:10. Porque mía es toda la tierra, perdón, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Mío es todo, 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 dice Jehová. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ay, ay, ay. Este es Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Oye, ¿qué estás equivocando? Si en caso de que yo llegase a tener hambre, dice Jehová, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Para aquellos que han enseñado, ustedes pensaron, yo le voy a dar a mi Señor, porque Él necesita. Dios no necesita tu dinero. No necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón. Dios necesita ver que tu corazón sea un corazón entendido y generoso para que su obra continúe avanzando. Ser bien generoso. Si este pastor, este predicador me está enseñando, ¿cómo yo no voy a ser generoso con este siervo? ¿Entiendes? Si en esta congregación aquí hace falta esto, yo, ¿cómo no voy a ser generoso para que se arregle, para que se compre instrumentos que necesitan en la congregación? Por supuesto que sí. Mira, Ministerios Miles, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros en algún momento hacer esto que estamos haciendo ahora? Y que necesitamos que los hermanos ofrenden para que nosotros podamos comprar, gracias a Dios que nos prestaron una filmadora, en este momento una filmadora prestada, y por esa razón estamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo, alcanza para hacer lo que estamos haciendo.
Porque el resto de los equipos que se ha conseguido, no de por gusto se lo ha hecho. Para aquellos que de pronto estaban en casa diciendo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. Porque hay algunos sufridores, la cizaña es así. No estoy de acuerdo con eso que el pastor está haciendo. ¿Para qué se necesita? Egoístas, mira ahora, todos están escuchando, no solamente tú, sino todos. ¿Te das cuenta? Vale la pena ser humildes y vale la pena ser generosos. Bien, sigamos adelante. Así que ahí que tenemos a Dios, dice, a mí me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te voy a pedir a ti, porque mío es todo, los animales, todo. Yo tomo de aquí, como, esto es mío, me pertenece. El mundo es mío y toda su plenitud. Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Mira, los cielos le pertenecen a Jehová Dios. Y la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Por esa razón que en los cielos ningún ser humano puede cruzar este domo que nos cubre, que se llama cielos, donde está la ionosfera. Nadie ha cruzado. La NASA miente que ha cruzado y se ha ido para el espacio y que ha salido de allá, ha filmado. Todo eso es nada más puro Photoshop y puro... ¿Cómo se llama eso que hace? Edición, ¿no es cierto? Puro edición de video. Es Hollywood nada más. Todo eso es falso. Nadie ha salido de esta capa llamado cielo hacia afuera. Nadie ha salido, señoras y señores. Absolutamente nadie. Eso es falso. Te mintieron y te engañaron. Como todo lo que ha hecho Babilonia, engañar a todas las naciones con el vino del embriagamiento. Eso lo explicaré cuando hable acerca del coronavirus en esta próxima serie que voy a compartir con ustedes. Primera de Crónicas. A ver, ¿qué otra cosa más? Ageo 2.8. Todos aquellos tienen mi plata, mi oro. No. El Vaticano tiene oro cualquier cantidad y los reinos de este mundo tienen su oro y su plata guardados. Pero vea quién es el dueño, mis queridos hermanos. Dice Ageo 2.8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A nadie le pertenece, todo es mío. Primera de Crónicas 29.14. Estoy hablando acerca de la mayordomía eterna. Primera de Crónicas 29.14, para ti y para mí. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, dijo Salomón, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así de sencillo, nada es nuestro. Cuidado a usted que está allá, esto es mío, esto es mío. No, señor, todo le pertenece a Dios. Estoy enseñando mayordomía eterna. Por lo tanto, la ofrenda no se le da a Dios, sino se le regresa lo que Él mismo nos ha dado. Nada el hombre puede dar a Dios porque todo es suyo. ¿Estás entendiendo? Nada. ¿Por qué razón dice, maldito soy con maldición porque no me has traído los diezmos? ¿Por qué? Porque Dios había dado una ley para regular la ambición y la avaricia del ser humano. Pero tú ahora en la nueva creación ya no hay avaricia dentro de ti. Y si hay avaricia, todavía no has nacido de nuevo. Y si hay todavía esa avaricia, eso de ser coño o hueso blanco, que teniendo vas a dar la ofrenda en vez de dar un billete de a 20, das un 25 centavos, ¿sabes qué? Es porque tú no has nacido de nuevo, es porque tú todavía no conoces a Dios. Así de sencillo. Ok, entonces, esta es la mayordomía. Ya no voy a leer más textos, la mayordomía. ¿Entiendes eso? Todo es de Dios. Entonces, ¿cuál es la regla ahora de parte de Dios para nosotros? ¿Cuál es la regla? Fuera de la ley y fuera de la gracia, ¿sí? Porque recuerda, el título es el diezmo, ¿la ley o la gracia? Ninguno de los dos. ¿Qué es el diezmo? El diezmo quedó abolido totalmente. Ya no está ni en la ley ni en la gracia. Ahora, los que quieren regresar a la ley, vayan tranquilo y viven en la ley. Los judíos que viven en la ley no diezman. Interesante, ¿eh? Ahora estos de acá, no sé quiénes mismos eran. Son shabáticos, son hebraicos. Es una mezcolanza total. No entienden ellos mismos qué mismos son. No tienen un norte. No saben para dónde van. ¿Cuál es la regla entonces que Dios nos ha dejado? Al ser humano, dar para recibir. Esa es la regla. La regla del ser humano, dice uno según lo que tiene. Dice, la regla del ser humano dice, uno vale, el ser humano vale según lo que tiene, pero Dios dice, no, tú vales de acuerdo a lo que tú das. El mundo dice, tú vales de acuerdo a lo que tú tienes, pero Dios dice, tú vales de acuerdo a lo que tú das. Así es, correcto. Mira, Lucas 6:38, aquí está Jesucristo mencionando de esta manera. Dice lo siguiente, sencillo, dad y se os dará, punto. Eso es todo lo que Dios enseña, dad y se os dará.
Así es esto, siembra y cosechas, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Recuerda, Dios es dueño de todo y Él dice esto, mira, quieres estar bien y hacer las cosas bien al respecto de la ofrenda, económicamente hablando, acerca de la economía, en el nuevo pacto aprende a dar, porque dar es mejor que recibir. Y conforme a lo que tú das, en la medida que tú das, en la misma medida te volverán a dar a ti también. Sencillito, sencillito. ¿Por qué razón? Porque Proverbios 11:24 menciona de esta manera. Hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes reparten, dan y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué estás endeudado? Por eso, porque eres muy codo, eres hueso blanco. Quieres primeramente para ti, no haces lo que Dios ha determinado. Hiciste en algún momento alguna promesa, dijiste, Señor, yo voy a ofrendar, pero seguro voy a ofrendar. O dijiste en tu corazón, yo voy a apoyar a mi pastor, voy a apoyarlo a él, porque en realidad no tiene sueldo, en realidad no hay diezmos en la congregación, en realidad no hay nada de eso, yo voy a apoyarle como persona, voy a darle esta cantidad, voy a darle. Pero te olvidaste, dijiste que no, porque más necesitas tú, ¿te das cuenta? ¿Qué está diciendo esto? Hay quienes reparten y les han añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 3:9-10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí no está hablando nada acerca de diezmos, está hablando de honra, y la honra se da por agradecimiento. Bueno, pero Lucas 12:15, ¿sí? Mira esto, Lucas 12:15. Menciona varios, vamos a leer algunos versículos de aquí, de este capítulo. Versículo 15 dijo, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Date cuenta, Jesucristo dice, tengan cuidado de ser avaros, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En otras palabras, me haré un negocio, otro negocio, otro negocio más, y voy a seguir creciendo, expandiéndome. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes ahora guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cuántos millonarios están muriendo ahora? Miraba las noticias que se murió un millonario tal, dueño de tal fábrica, y muchos millones dejó, pero ya murió. El coronavirus se lo cargó. ¿Para qué sirve de todo lo que ha hecho si no ha hecho algo para la obra de Dios? Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Versículo 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Leamos el versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa, que no se envejezcan tesoros en los cielos, que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Enseñando Jesucristo paso a paso lo que debemos hacer. Recuerda, el mandamiento de Dios es aprende a dar para que recibas. Punto. Ahora en la nueva ley de Cristo Jesús. Mira, el libro de Eclesiastés menciona algo curioso. Sí, no iba a leer este texto, pero lo voy a hacer. Eclesiastés 11:4-5.
El que al viento observa no sembrará. Y el que mira a las nubes no segará, porque no va a hacerlo. Tiene temor de dar, tiene temor de sembrar, entonces nunca va a cosechar. Y como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por lo tanto, verso 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, sigues trabajando, porque no sabes cuál es el mejor, cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuánto debemos ofrendar al Señor? Eso es lo que la mayoría me han preguntado. ¿Cuánto debemos ofrendar al Señor? ¿Cuánto debemos? Esto es bien simple. Dios nos dio un ejemplo. Dios entregó todo. Entregó a su Hijo, lo más preciado. Dios entregó todo. Juan 3:16 dice esto, que ha dado a su Hijo unigénito. Por cuanto Dios entregó a su Hijo unigénito, Dios entregó todo. Él dio el ejemplo de dar todo en ofrenda. Dice la palabra del Señor que Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Así que Él entregó todo. Dios entregó todo en ofrenda a Jesucristo. Dios la muestra. ¿Cómo es una ofrenda? Y Jesucristo también lo dio todo. Ahí tenemos a Dios el Eterno dando a su Hijo todo, también Jesucristo entregando todo. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Escucha esto, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó todo. ¿Quién es más? Aquí tenemos a Dios entregando todo, a Jesucristo entregando todo, a los apóstoles entregaron todo. Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro les dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pregunta a Jesucristo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Mira qué interesante. A Dios entregando todo, tenemos a Dios entregando todo, ya lo observamos, dando a su Hijo, Juan 3:16, a Jesucristo entregando todo, entregando su vida en ofrenda a Dios como sacrificio, y a los apóstoles también dejando todo. Ahora, la iglesia primitiva de Jerusalén, ¿qué hicieron? A sus inicios, Hechos 2:44-47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes en cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. Ahí estaban ellos, que hacían, vendiendo todo, entregaban todo, porque así lo entendieron ellos al principio. Por esa razón que en el libro de Corintios Pablo regula y dice, ya no hagan eso, no vendan todo, no entreguen todo. Ahora, conforme a lo que su corazón haya entendido y haya propuesto, la generosidad de su corazón, entonces den con liberalidad. Si son avaros, den con avaricia. Y si son generosos, den con generosidad. Pero si con avaricia siembran, asimismo con avaricia van a cosechar y de nada les va a servir. Pero si con generosidad siembran, asimismo también con generosidad van a cosechar. Por lo tanto, ¿qué es lo que Cristo requiere? Cristo de nosotros ha pedido todo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Recuerda, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo, dice, hablando acerca del rico, de un joven rico que se acercó y le dijo, ¿te acuerdan? Dijo, yo todo lo he cumplido. Y dijo, bueno, ahora anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dijo él, y regresó diciendo, qué tristeza, porque era bastante rico, él amaba sus bienes, como lo existen ahora también. Así como existe de aquellos generosos que colocan su ofrenda, con un corazón generoso lo hacen,
o con un corazón generoso apoyan a su pastor. De la misma manera, existen también personas que con avaricia, en vez de apoyar, empiezan a criticar a las espaldas y hablar y decir que esto, que aquello y lo otro y una cantidad de cosas. Por lo tanto, en la viña del Señor hay de todo, pero quiero dejar establecido, mi amado hermano, no yo, sino por todos los textos que he hablado durante todos estos 3 días, 3 domingos, enseñala a la iglesia del Señor que los diezmos han quedado completamente abolidos en la antigua creación, en el antiguo pacto, en el antiguo sacerdocio, en la antigua ley, las antiguas promesas y el antiguo templo. Ha quedado abolido y ahora estamos en una nueva creación, en un nuevo pacto, en un nuevo sacerdocio, en una nueva ley, nuevas promesas y nuevo templo. Te he explicado paso a paso, ahora está en ti. Si tú quieres continuar siendo engañado y robado, ese ya queda en tu conciencia, mi querido hermano y amigo. Y aquellos que lograron entender, ofrenden en su congregación. Tomen su ofrenda, lleven delante de la congregación, delante del Señor, a la congregación. Recuerda, Dios no necesita tu dinero porque Él es el dueño de todo. Lleva las ofrendas para que las ofrendas sean distribuidas allí en la congregación para las necesidades que la congregación tenga y a la asistencia en primer lugar para llevar el Evangelio de Jesucristo. No te olvides, Iglesia del Señor, alimenta a tu pastor. Alimenta a tu pastor. Sí, ya no el pastor. No, es que del pastor son los diezmos, porque ese es el cuento. Porque los levitas tomaban los diezmos, ahora los diezmos son del pastor y las ofrendas son de la iglesia. Por eso que hay iglesias que están hechos pedazos. Iglesias que están hechos pedazos. ¿Por qué? Porque el pastor sí anda bien. Buenos carros, buenas casas, con fincas, con quintas, dinero, más bien dicho, viven de lo mejor. ¿Gracias a qué? A la ignorancia del pueblo. No dejes que continúen engañándote, despiértate, despabilate. La palabra de Dios te ha confrontado y te ha enseñado. Es hora de que le digas gracias, Señor, porque me ha enseñado. Gracias, Señor, porque usted me ha mostrado y ahora le agradezco a usted, Señor. Y quiero cerrar esta enseñanza con un texto que es bien curioso. Lucas 20, 24. Dice allí, los fariseos le quisieron ver la cara a Jesucristo en cuanto al pago de los impuestos. Y Jesucristo le dice de esta manera: ¿tenéis una moneda? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?, le preguntan. Y respondiendo dijeron: es de César. Y Jesucristo mencionó esto. Entonces le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi amado hermano, lo que es tuyo y lo que es de Dios es de Dios. Ahora, Dios te ha dado a ti para que tú seas un buen mayordomo y en esa mayordomía tú puedas ofrendar para que la obra del Señor continúe y la palabra del Señor continúe siendo predicada. Mi amado hermano, espero que me hayas entendido, espero que me hayas comprendido lo que he hablado, lo que te he enseñado durante todos estos días. No quiero polemizar con nadie, solamente he querido mostrarte con la palabra. Definitivamente, los diezmos no están en vigencia, es un asalto y un robo que se está haciendo enriqueciéndose de una manera vergonzosa y dañando el verdadero evangelio de Cristo Jesús, que es por gracia y por agradecimiento. Si de pronto no te quedó algo claro, te recomiendo, revisa nuestras enseñanzas anteriores, porque este video tiene son tres partes, esa es la tercera parte. Ve desde el primero hasta ahora y luego vas a atar cabos y todo aquello. Si hay algún predicador, algún pastor que necesite este estudio, con confianza escríbame que yo le puedo compartir, no tengo problema. Que Dios les bendiga y gracias por prestarme atención.